Pues la ermita, sin duda, una de las más curiosas de Extremadura y por el contexto en el que está y por todo lo que nos ofrece, ¿no? La ermita es una ermita barroca, bastante sencilla. También es la ermita del cementerio antiguo de Talaván, y se construyó en 1628, ¿no? Hay muy poquita documentación, o yo he encontrado muy poca documentación, pero bueno, se sabe que en 1790 el edificio ya estaba en estado de ruina, o sea que tuvo un corto periodo de vida, ¿no? Y en el siglo XIX se empezó a utilizar el edificio, pues, como el cementerio, ¿no? Eso fue primero una capilla y luego se utilizó como el cementerio. Como curiosidad, se encuentra, cuando yo la conocí en el año 2017, estaba fatal, era muy difícil acceder al cementerio, la vegetación y el vandalismo habían hecho mucha mella en el edificio. ¿Y qué tiene como particularidad esta capilla, ¿no? Pues que tiene una bóveda que está llena de esgrafiados y los conocen como las pinturas, aunque son esgrafiados, de los ángeles malos, ¿no? Y es que son unas figuras que son ángeles, porque tienen alas, ¿no? Pero también tienen, son 21 figuras, pero también tienen unas caras terroríficas, ¿no? Dentaduras, colmillos y unos extraños capirotes, ¿no? Se ha especulado mucho sobre el significado y de dónde provenían estos esgrafiados, ¿no? Y mucha gente dice que es por, pues, cuestiones de la Inquisición, ¿no? Por el capirote que llevan y tal, le llaman los réprobos, de hecho, a Los Ángeles, pero es un sitio súper curioso, algo totalmente único en Extremadura, que cuando yo la visité era muy difícil acceder, ¿no? Incluso era difícil hacer fotografías a los esgrafiados. Hay una pintura, un esgrafiado muy famoso que es el hombre gato, fijaros de la época que data la ermita, ¿no? Pues es una figura que es una cara antropomorfa, pero tiene rasgos de gato, tiene bigote y tiene un extraño bombín. Y a mí me llamó mucho la atención cuando la conocí por internet y quise ir a hacerle fotografías, ¿no? Pues me costó muchísimo trabajo hacérsela porque la vegetación lo tenía todo fatal. Y como buena noticia también, es un ejemplo claro la ermita de Santo Cristo de que cuando se hace presión popular y la gente hace comunidad y se une, se pueden conseguir muchísimas cosas. Hace unos años surgió una asociación que se llama Talaván Historia Viva, unas personas increíbles que han empezado a hacer presión a las instituciones, a instituciones locales, a la Junta de Extremadura, y han conseguido, en primer lugar, hace poquito, que se desbrozase toda la zona, o sea, ahora se puede acceder con mucha facilidad y se puede visitar con cierta tranquilidad el cementerio y la ermita, y en segundo caso, tienen muchas más buenas noticias Ah, que yo no quiero bueno. adelantar hasta que no adelanten ellos, pero sé de buena tinta que la ermita del Santo Cristo va a tener un futuro, eso Estaremos seguro. atentos a esas buenas noticias, José Luis.